Petran horre gaur aurkeztu duzu morroztirek planta kimikoko operadori astaroaren amabos garren edizidoa. Goi maiako geitabos tekniko langabetu operadore moduan estera bideratuta dago. Ikasleen euneko berrogeita maseia, abanto sierbena muskiz eta sierbenakoak dira. Lanbideren babesaz eta somorroztu irakasgunearen kolaborazioarekin bederatzi jabete ingurutan ikasleek eziketa teorikoa jasoko dute eta petronorren praktikak egingo dituzte. Ondoren gutxienez euneko irurogeia enpresak kontratatuko ditu. Jos Ignacio Zudaire, petronorren gizasein antolaketa eta erakunde harremanen zuzendariak ikastaroaren helburuak asaldu ditu. en petronor tenemos eh, claro que la competitividad eh, eh, nos la jugamos con, con las personas y más allá de, de, de un discurso en petronor se demuestra con, con actuaciones como este como es el curso que hoy eh, iniciamos entendemos que es la manera de asegurar tanto personas que sean capaces de manejar instalaciones tan sofisticadas como las que tenemos eh, en petronor como personas que aseguren la seguridad de la, de la empresa y eh, todos los aspectos relacionados con el, con el medio ambiente Manu Núñez Estas novedades se centran principalmente en, en el equilibrio que hemos buscado entre el aspecto práctico y el aspecto eh, de aula potenciando lo que puede ser lo que son los aspectos y los comportamientos fundamentales de, del operador de campo con esto que pretendemos tener a los mejores profesionales formados técnicamente y en los valores de la compañía más seco irá en su sendaria, a de TIC, una Para el Centro Somorrostro es un orgullo y una satisfacción seguir colaborando una vez más con Petronor en la formación de los, los alumnos que van a, en el futuro irán a formar parte de, de la plantilla de esa empresa. Eh, son ya. Casi 300 los alumnos que a lo largo de los últimos años se han incorporado a través de la formación eh, impartida en nuestras aulas en colaboración con la empresa en, en la propia refinería. Y bueno, pues esperamos que siga siendo así porque es un gran valor para la empresa y para el centro.